Las Cuerudas Show. Con ellas no se sabe de qué cuero salen más correas. Ay, comadre, pues ya ando bien cansada de vuelta. Pues sí, comadre, ya varios días ahí dándole. Pues mire, no, hasta me veo más flaca, ¿no? Pues, pues vamos mejor a platicar otras cosas, ¿no? Sí, ya me dio ganas de chismorrear, o sea, ¿qué cree, oiga? Pues que fíjese que, pues ya ve que todas las semanas, pues están los videos de aquí de los chicos de Reporte 43. Oh, sí. Pues le traemos lo que es el municipio de la semana, que es del municipio de San Carlos. San Carlitos. Aquí arribita. San Carlito, papá. ¿Eh? Para andar hasta la chancla. Sí, como nosotras. Sí, comadre, también tenemos lo del sondeo este, que quieren ahí aumentarle el IVA a los alimentos y las medicinas. Válgame el becerro, ¿a poco sí, comadre? Imagínense todos nutridos y sin salud. Ay, pues la pizcapocha, no, comadre. No, pues fíjese que yo le traigo otra más sabrosa. A ver. Ya así empezando ya con lo que son noticias, pues fíjese que Tamaulipas está representando muy bien en la Feria de San Luis. Ah, sí me enteré, fíjese que ahí en la FENAPO, la Feria Nacional Potosina, que está dando, pues anda todo lo que da, como digo siempre yo. ¿Ah, qué digo? Sí, sí. ¿Y usted qué me trae, comadre? Pues fíjese que... pues ando toda sudá. ¿Ando toda sudá? Sudá, sí, porque pues ahí sigue con la, sigue agudizado la falta de agua. La falta de agua en Victoria se sigue ahí por sectores, se suspende de repente y pues uno anda ahí toda chiclosa. Oiga que sí, la verdad, sí, comadre, hay veces que ya para la casa pues se vea muy temprano. Pero pues bueno, qué bueno que andan haciendo eso de los pocitos allá por el cuarto distrito, porque pues la verdad está muy canijo ya sin agua. Sí, que se venga una lluviecita, como dijo, hace mucho el periodo que nos llega agua embotellada. Ni siquiera embotella, así como agua. Sí. Oiga, ¿qué, comadre, qué cree? ¿Qué pasó, comadre? Pues que falta buen trecho para avanzar en educación, dice la SEP. ¿A poco, comadre, y eso? Pues sí, pues que a los maestros de aquí de Tamaulipas pues les hace falta mucho niveles. Fíjese nomás, hombre, yo que me quería volver a estudiar a la universidad, como la universitaria. Pues está bien, pero pues nomás échele ganas, aprenda. Pues sí, comadre. No, pues fíjese también que anda, ya ve que se cayó aquella vez el techo ese en la calle Hidalgo. Ajá. Pues dicen ahí que falta, falló la inspección de Protección Civil. ¿De la PC? Sí, la PC. Ay, comadre, me asustó el viejo ese. Sí, comadre, que hace falta, que porque ahí en un edificio del 10, por ahí anda un 10 Hidalgo, por ahí se anda cayendo un pedazo de techo, un pedazo de tejado que está ahí quebrándose, pero pues ahí anda Protección Civil diciendo que no, que ahí está bien, que todo muy bien, que son daños mínimos, pero no, comadre. Pues la verdad, deben de ponerse las pilas porque Dios no lo quiere, pues imagínese otro accidente así de eso, está muy feo, comadre. Horrible, comadre. Pues bueno, vámonos a noticias más sabrosas, comadre. Sí, comadre. Pues fíjese que Tamaulipas obtiene segundo nivel nacional, segundo lugar a nivel nacional en defensa del cáncer de mama, comadre. Fíjese, comadre, qué bueno que apoyen a una de mujer, ¿verdad? De que lo estén previniendo ahí, que el cáncer y todo esto, que pues ha dejado muchas muertes. Oiga, la verdad, sí, y Tamaulipas orgullosamente segundo lugar a nivel de la... de ¿sí de esto? Pues sí, comadre. Pues, contra el cáncer, de la prevención. Exactamente, sí, y pues fíjese también en información sabrosa, fíjese que el gobernador acuerda con delegados federales mayor compromiso y entrega por Tamaulipas, fíjese. Válgame el pizcapocho, todo eso. Estoy cargando las pilas. Oiga, comadre, pues qué padre eso, ¿verdad? Porque pues sí, Tamaulipas necesita estar bien acá, caracacá. Sí, como dijo usted, que ser la mera paipa. La mera paipa, la mera vena. Ay, comadre, sí, cuénteme más, comadre. Oiga, comadre, pues yo le traigo una noticia media feillita. Ay, comadre. Pues dice que nacen en promedio 40 niños con VIH al año aquí en Tamaulipas, comadre. Comadre, no valga usted a creer, mira nomás, sí que sí. Pues eso es feo, porque fíjese, los niños que tienen la culpa, ¿verdad? Pues ni modo. Pues sí, comadre, pues lamentablemente pues ya no es de que uno lo quiera, ¿verdad? Ya nacen así, ya pues los padres que traen eso, pues se lo transmiten automáticamente por los genes, ¿no? Pues sí, mira, gracias a Dios, como quiera, existen ahí unos medicamentos, la ciencia ha avanzado para que pues esa gente pues pueda vivir más y pues para adelante, ¿qué más? Exactamente, comadre, y aparte pues con el deporte, como ahorita pues estamos haciendo, con el deporte sirve mucho porque no se prolonga mucho lo que es el virus, comadre, ¿sí sabía eso? Pues sí, comadre. Ay, comadre. Pues sí, comadre. Qué feo, ¿y qué me trae? Pues fíjese que el INAH exige demolición de museo, que edificio en Chichen Itza sin autorización.
Hijo de la pizca pocha, compadre, pues está como aquí también el INAH, pues descubrió aquí en Burgos lo de esto de restos de los primeros pobladores de América. Las pinturas rupestres, eso que salió ahí, que está todo donde esa raza, ¿verdad? Los primeros pobladores pues anduvieron acá dando el rol. Digo, ahora andaban contando que re que ya andaban grafiteando ahí las cuevas. Ay, comadre, andaban grafiteando las cuevas, ahí tenían sus bandadas. Sí, ay, comadre. Hola, comadre, ¿qué le parece si echamos otra vueltecilla? Pues a mí me parece bien, pues ya sí, comadre. Mucho. Sí, para rebajar la panza, porque ahorita me comí un conflace. ¿Un conflace? Sí. Ay, comadre, y una revolcada. Bueno, pues vámonos yendo, pues comadre, vamos. Porque ya andas. Sí, mira nomás, córrele. Vámonos.